Buenas noches, apreciados hermanos. Bienvenidos a la cuarta parte de esta serie de charlas, cuando tu mente te enferma, una lectura psicosomática de la enfermedad a la luz de la fe. Yo espero que estas charlas sean de mucho provecho para todos ustedes. El conocimiento es poder, dice aquel dicho. Y tenemos que utilizar este conocimiento de la ciencia y también lo que nos entrega Dios nuestro Señor en la Sagrada Escritura para poder crecer como personas. Dios nuestro Señor quiere darnos la salud y sobre todo en este año 2020 que es un año muy especial para pedir por la salud. Yo los invito a todos ustedes a tomar lo que puedan de estas herramientas sencillas que hemos querido brindarles desde nuestra parroquia de San Bartolomé para todos ustedes. Yo estoy seguro, como muchos de ustedes me lo han manifestado por chat interno, de que muchas personas van a alcanzar verdaderamente sanación a partir de esto. Y eso que todavía no hemos hecho la parte terapéutica. Apenas estamos tomando las herramientas que nos van a permitir conocernos a nosotros mismos. Quiero invitarlos, pues, para que iniciemos en esta noche con esta oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo. Por intercesión del Corazón Inmaculado de María, y llena los corazones de tus fieles con el fuego de tu divino amor. Envía tu espíritu, Señor, y se renovará la faz de la tierra. Amado Señor Jesucristo, a través de tus santos apóstoles llevaste sanación y liberación por todo el mundo. Hoy recordamos a Pedro y a Pablo, y a través de estos instrumentos tuyos, con los cuales, además de fundar la Iglesia, llevaste el don del Espíritu Santo a todos los que quisieran creer. Te suplicamos hoy, por mediación de estas dos columnas de nuestra Iglesia, recibir también este mismo Espíritu que le entregaste a los apóstoles, que por su intercesión y por su palabra podamos hoy ser sanos de todo lo que nos aqueja, que hoy podamos recibir también liberación en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, en la mente, en los sentimientos, en los pensamientos, en la economía, en las relaciones interpersonales, en el trabajo, en todo lo que corresponde a nuestra existencia humana. Confiamos en ti, Señor Jesús, y creemos que recibimos de ti el Espíritu Santo. Hoy por mediación de San Pedro y de San Pablo, concédenos, Señor, la sanación que tanto anhelamos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, espero entonces que haya servido mucho también la charla de la semana pasada. Yo quisiera... Ya es tiempo de que nos cuenten algunos testimonios. Ya es tiempo de que nos escriban, puede ser en el mismo chat de esta transmisión o puede ser en los comentarios que quedarán abajo en este video que quedará en internet para que lo puedan ver muchas personas. También en Facebook o en el chat eh, personal o en el chat del Messenger pueden dejarnos su testimonio. Queremos saber si estos conocimientos han aprovechado y ya han sanado. No hemos entrado a la parte terapéutica, como les decía, pero yo sé que al conocer esta verdad de nuestro ser, podemos también alcanzar la salud. Quisiera entonces conocer esos testimonios, esos mensajes, lo que tienen para contarnos, cómo los ha cambiado un poco esta serie de enseñanzas. Sin más preámbulos entonces vamos a nuestro tema de hoy, los órganos sensoriales. El mundo lo percibimos a partir de los sentidos y se nos han enseñado los cinco sentidos, vista, oído, olfato, gusto y tacto. Estos cinco sentidos nos permiten conocer el entorno, nos permiten distinguir las cosas y las personas, nos permiten aprender lo que está fuera para convertirlo en un conocimiento interno. Los sentidos nos ayudan a asimilar, pero al mismo tiempo tienen esa otra función de exteriorizar. Los sentidos nos ayudan también a expresar nuestro mundo interno. Vamos a comenzar hablando de los ojos. Los ojos recogen datos del exterior, pero al mismo tiempo dejan pasar sentimientos. Pensemos un poco en el lenguaje coloquial acerca de los ojos. ¿Qué palabras o expresiones tenemos nosotros acerca de, de estos órganos? Por ejemplo, echar el ojo cuando le decimos a alguien, Ahí, ahí dejo la moto, Éche, échele ojo por favor. Entonces miren lo que queremos decir, también los ojos proyectan algo. También con toda seguridad que sabemos distinguir las miradas, una mirada de rabia la distinguimos de una mirada de ternura, distinguimos una mirada de sorpresa, de una mirada de miedo. Y así entonces los seres humanos proyectamos. Recuerden lo que se nos ha enseñado, los ojos son la ventana del alma y los ojos pueden transmitir tantas cosas. Ustedes han escuchado hablar del mal de ojo. Estaba viendo hoy en la tarde un video del padre José Antonio Fortea, que es un exorcista español muy famoso, y a él le preguntaban en una entrevista acerca del mal de ojo, y él explicaba lo que la Sagrada Escritura nos ha venido enseñando a nosotros acerca de los ojos. Por los ojos puede entrar el pecado, pero también puede entrar Dios. Y también por los ojos proyectamos. El mal de ojo, mis queridos hermanos, no es más que la proyección de una envidia, la proyección de un mal deseo, la proyección también de un humor personal demasiado fuerte que puede llegar a afectar a alguien, especialmente a los más pequeños, a los bebés, a los recién nacidos y definitivamente es cierto, los ojos proyectan el interior, y si son la ventana o espejo del alma, entonces quien nos ve puede reflejarse, y nosotros mismos también reflejamos lo que somos a través de nuestros ojos. En la medicina naturista existen unos especialistas, los iridólogos, que trabajan con la iridología, el estudio del iris de los ojos y allí pueden ellos descubrir tantas enfermedades solo en el iris de los ojos. Hay unos estudios basados en medicina antigua tradicional china que muestran un mapa, una especie de cartografía del iris para mostrar la distribución de las manchas. En el iris del ojo y la correlación con los órganos internos. Aquí es entonces donde se mezcla esa medicina naturista con lo que podemos encontrar de la ciencia. Yo he conocido personas, cuando trabajé en el llano, en Puerto Gaitán, conocí a un señor que era un iridólogo y entonces él iba ofreciendo su servicio de casa en casa. Y recuerdo que efectivamente él miraba con una lupa, tenía un mapa, andaba con un. un un pliego de, de papel donde tenía un dibujo del ojo con, todo el, con todas las partes correlacionadas. Y él miraba el iris de una persona y decía: Usted sufre de esto, de esto, y no permitía que le dijeran de antemano cuáles eran los achaques de la persona. Él decía: Yo miro el iris y yo mismo les digo que tiene, y si no lo tiene, pues me dicen. Pero siempre acertaba. Entonces, no se trata de brujerías ni nada de esto, sino de un conocimiento que ha aprendido a ver estas ventanas del alma. A propósito, la Madre Teresa de Calcuta nos tiene una frase muy bonita para los que tienen mascotas y dice, decía la Madre Teresa, ¿cómo no reconocer en la mirada inocente de los animales la misma inocencia de Dios Creador? Porque un animal también expresa, pero su mirada es mucho más inocente que la de un ser humano adulto. Entonces, miremos que hasta los seres... Que llamamos irracionales, los seres del reino animal, poseen también una expresividad a través de los ojos. Entonces, con todo esto que explico, vamos a mirar algunas enfermedades y su correlación. En primer lugar, la miopía. La miopía es muy propia en la juventud, es la dificultad para ver de lejos. Las personas miopes se enfocan mejor de cerca. Más no de lejos. La miopía es propia de personas jóvenes. ¿Y cuál es la correlación? Justamente con la juventud es que se relaciona esta enfermedad. La persona miope, según lo que vamos a indagar acerca de los criterios interpretativos de este tema que analizamos, Manifiesta a nivel psicosomático la dificultad para una visión de conjunto. La persona miope está manifestando con esta enfermedad que le es difícil analizar todos los elementos de un problema, de una, de una situación o circunstancia. La persona miope solamente se enfoca en lo que tiene cerca, en lo que tiene a su alrededor. Incluso puede denotar egoísmo. Una persona miope no es capaz de darse cuenta de los sentimientos de los demás, de la afectación de los demás por causa de su conducta. Si conocen personas miopes, pueden hacer este análisis, de qué manera ellos tienden a ser un poco egoístas y de qué manera se les dificulta ver el panorama de las cosas. Muchas veces solo se enfocan o en lo malo o en lo bueno pero no son capaces de ver una realidad completa y compleja de los hechos. Vamos al contraste, la presbicia <coughs> ya es una enfermedad o afección propia de edades mayores. Después o alrededor de los 50 años surge la presbicia y entonces es también otra dificultad para reconocer lo cercano. En la presbicia, ya después o alrededor de los después de los 45 años de edad se desprende un poco la retina y entonces ya no somos capaces de enfocar de cerca. Las personas mayores pueden corroborarlo, los mayores de 45 años que es mucho más fácil enfocar los objetos de lejos, leer de lejos. ¿Ustedes han notado las personas con presbicia que, que para leer mientras que el joven se acerca a, su, a sus notas para poder leer, la persona mayor se retira, se retira porque enfoca mucho mejor de lejos. Esta es la presbicia. Entonces va a manifestar lo contrario. En la presbicia, mis queridos hermanos, las personas están manifestando a nivel psicosomático que ya son capaces de una visión de conjunto, pero que se les dificulta verse a sí mismos, se les dificulta ver por sí mismos. Aquí les hago... Una exhortación a quienes conviven con personas mayores o de la tercera edad. Son personas que tienen una sabiduría y experiencia grande, tienen una visión de conjunto, pero se les dificulta expresarse ya acerca de sí mismos. A la persona de la tercera edad hay que indagarle, buscar, interrogar, entrar a su corazón un poco a las malas para poderle escuchar. Cuando ya tienen presbicia. Las personas adultas tienden a dejar de lado su propia vida. Se enfocan en el conjunto, en lo íntegro de las cosas, pero ya no ven lo que está cerca. Son capaces de identificar problemas afectivos o de salud en otras personas, pero en sí mismos ya no son capaces de encontrar una verdad. A esto se refiere a nivel psicosomático la presbicia. Hay otras enfermedades que ustedes podrán encontrar muy fácilmente la correlación psicosomática. Por ejemplo, el astigmatismo es una dificultad para enfocar tanto de lejos como de cerca. ¿Qué les dice entonces con lo que acabo de explicar acerca de la miopía y la presbicia? ¿Qué les dice a ustedes el astigmatismo? Por supuesto. También es una dificultad para enfocar las cosas. La persona con astigmatismo manifiesta a nivel psicosomático que le es difícil focalizarse en algo, le es difícil tomar la esencia de las cosas. Se deja desenfocar muy fácilmente cuando de pronto hay un problema grave, cuando hay una situación de alto estrés. La, la persona con astigmatismo se desenfoca muy fácilmente. El miope, además, tiene desconocimiento de sí mismo. No enfoca más que lo que tiene muy cerca de su nariz, y esto es un desconocimiento de sí mismo. En cambio, a mayor capacidad de enfoque y a mayor conocimiento de conjunto corresponde también un mayor autoconocimiento. Entonces, la persona que se conoce muy bien a sí misma también es capaz de de detectar esa visión de conjunto de la vida, de las cosas. Es capaz de asumir mejor la realidad. Cuando alguien no ve claro es porque no quiere verse a sí mismo. Aquí les entregó entonces otra clave. Si tú no puedes ver claro, hay algo de ti que no quieres ver. La presbicia entonces sigue siendo señal de sabiduría experiencia, aunque ya no es fácil asimilar lo subjetivo, la realidad interior, la propia vida. Vamos a hablar de otra enfermedad, el daltonismo. El daltónico está manifestando algo especial, no es capaz de ver los colores de la vida. Son o unos tonos grises o una confusión y una mezcla. La persona daltónica tiene ese problema en las células que llamamos los bastones de los ojos, las células cromáticas, y no distingue los colores, no puede captarlos con ayuda de la luz. Entonces, la persona daltónica está manifestando una dificultad para ver la variedad de la vida. Todo lo ve en esos tonos grises. Es una persona que puede ser un poco radical, es una persona que tiende a ser perfeccionista y es una persona que no disfruta la variedad que podemos tener en la existencia. Siempre van como a la fija, a una sola cosa. Tienen un comportamiento negativo a la adversidad. La conjuntivitis. Bueno, la conjuntivitis es un dolor que se calma cuando cerramos los ojos. Como toda inflamación o infección tiene el componente agresivo. Recuerdan el tema de la infección. Toda infección es una agresividad que yo no he podido expresar. Entonces, la conjuntivitis es una infección en los ojos. Se calma solamente cerrando los ojos, aislándome. La conjuntivitis a nivel psicosomático manifiesta que yo no quiero mirar algo que hay una agresividad, hay un rechazo, hay un signo de protesta, hay un rechazo especialmente a un conflicto que yo no quisiera mirar. Analicemos cuando nos ha dado conjuntivitis, que esa sí es muy común. Y vamos a mirar lo que pasó en esos días anteriores. Seguramente hubo un conflicto que generó cierto impacto emocional y psíquico, y entonces viene la infección en los ojos. Signo de que no quiero mirar este problema porque me hace reaccionar de una manera fuerte o desmedida. El estrabismo. La visión unilateral del mundo. Es el estrabismo. ¿Qué pasa en el estrabismo? Hay un músculo de uno de los ojos o ambos que falla. El ojo ya no sigue la línea o el eje que debería tener, pierde su eje. Entonces el ojo voltea a algún lado, no conserva esa línea que debería tener, están desalineados los ojos. Entonces en el estrabismo eh, el cerebro no es capaz de captar. Para poder captar la realidad los dos ojos deben estar enfocados. A partir de las dos imágenes el cerebro es capaz de amar, de armar la distancia de los objetos, podemos entender el fondo, la espesura, la textura de un objeto, con solo mirarlo, aunque sea a la distancia, sabemos a qué tanta distancia está la profundidad. Pero el estrabismo lleva al cerebro imágenes confusas. ¿Y entonces qué hace el cerebro? El ojo que está desalineado lo clausura, y simplemente el cerebro dice: Esta imagen no la puedo tomar, me quedo con este, con el que esté alineado. Entonces, ¿Qué es lo que expresa el estrabismo, mis queridos hermanos? Como el cerebro prescinde de una imagen porque no ayuda a la visión completa, porque produce esta doble visión, entonces está manifestando a una persona que inconscientemente borra elementos de su vida. Una persona con estrabismo que tiene su ojo, algún ojito desviado, está manifestando. Que hubo un conflicto en su vida al cual no quiso mirar más. Quiso borrar una parte de su existencia, borrar una parte de su pasado. La persona con estrabismo manifiesta también esa doble visión del mundo. No son capaces de entender una sola realidad de las cosas. Siempre se confunden porque hay una segunda imagen que entra a alterar la, la paz interior de las personas. Las cataratas. Vamos a hablar de las cataratas. Entonces, tenemos la catarata en cuanto tal, la que llamamos la catarata gris. Cuando es como el lente una nubla, que afectando suaviza la lo agresivo visión. del mundo. La mayoría de las, las cataratas cosas se ven sin contorno están... hasta que ya no se ven del todo. Entonces, en la catarata queremos quitar una realidad que fue hostil conmigo. La persona que ha desarrollado catarata está manifestando desde su psiquis una realidad que le hizo daño. A la persona con catarata le podríamos preguntar por su historia personal, por qué sintió miedo de la vida, qué fue lo que le hizo sentirse tan vulnerable. La catarata va quitando lo áspero de los objetos. Todos los objetos tienen una punta, un perfil, un filo. La catarata quita ese filo. Todos los objetos se ven romos hasta que definitivamente se cierra la persiana y ya no ven nada. Se cierran a ese mundo hostil y quisieran quedarse solo consigo mismos. Tenemos ahora el glaucoma, que lo llaman catarata verde. Un líquido Algunas claro. Personas, el libro que estamos siguiendo lo llama así. El glaucoma. Entonces el, glau el glaucoma nos hace perder la visión de conjunto. El glaucoma nos empieza a dar una visión tubular. Se va cerrando nuestro contorno visual y vamos viendo como si estuviéramos dentro de un tubo. Se cierra esa visión de conjunto. El glaucoma manifiesta entonces a nivel psicosomático la dificultad para tener en cuenta todas las cosas. Ya mi cerebro se confunde, no soy capaz de ver todo lo que ha ocurrido y solamente guardo pequeños segmentos pequeños segmentos de la realidad y finalmente entonces la ceguera bueno antes de la ceguera eh, el glaucoma es una inflamación del ojo por el humor vítreo es decir los líquidos internos del ojo eh, lo hacen inflamar hay una presión fuerte que que quita la visión hay una analogía muy bonita las lágrimas que no se derramaron hacen que los ojos se hinchen. Entonces, el glaucoma también nos habla de una persona que ha tenido mucho sufrimiento, pero que ha tenido que vivirlo tal vez en soledad, que no ha podido expresar ese sentimiento. Hay unas frases muy especiales. Recuerdo tal vez una de, de un psicólogo de la psicología transpersonal, Alejandro Jodorowsky. Y entonces dice aquello que acumulamos como un nudo en la garganta o esos nudos, lágrimas no derramadas en los ojos, eh, simplemente eso no se va, tal vez nos mata. Entonces eh, es importante tener en cuenta todo lo que expresan nuestros ojos. La última enfermedad pues es la ceguera. ¿Qué podemos decir de la ceguera? Simplemente es cerrarnos a ese mundo que ha sido hostil. Unos científicos alemanes hicieron una, un estudio en Alemania sobre unos jóvenes que habían perdido la visión y que no tuvieron visión por muchos años. Luego les hicieron una cirugía y pudieron ver, pero no se adaptaron a la vida. Miren entonces las curiosidades que podemos encontrar y que estamos estudiando acá. Las personas que han nacido ciegas tienen un estilo de vida. Si pudieran ver, sería para ellos muy difícil adaptarse. Obvio, no para todos, pero es algo que investigaron estos científicos alemanes. Entonces la persona que ya cae en ceguera total está manifestando que hubo una situación difícil y que ya no quería ver. Un cansancio frente a la vida, tal vez. Dificultades familiares muy graves. Bueno. Es, es difícil y habría que mirar caso por caso. Hasta ahí, mis hermanos, el tema de los ojos. Pueden hacer en este momento alguna pregunta acerca de los ojos. Y vamos, y vamos a hablar entonces de los oídos. Vamos a mirar. El tema de los oídos es muy sencillo. En realidad lo podemos detectar muy fácilmente simplemente analizando la realidad. ¿Qué ocurre con la escucha? La capacidad auditiva se relaciona con la obediencia. Aquí hay personas de fe con toda seguridad recuerden lo que nos dice el libro del Deuteronomio, el, lo que llamamos el Shema o escucha, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno y lo amarás con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Entonces, la escucha es muy importante en la Sagrada Escritura y la escucha nosotros la relacionamos con la obediencia. Cuando ustedes van a regañar a alguna persona, le dicen primero, no me escuchó. Entonces la escucha se relaciona con una obediencia, con el hecho de seguir instrucciones. Entonces los problemas de los ojos, perdón, los problemas de los oídos se relacionan con una rebeldía. Muy bien, la rebeldía de cada uno de nosotros, la rebeldía, la negativa. Incluso miren que cuando una persona es muy rebelde, de verdad que no escucha. Se le dice una cosa y va y hace otra totalmente diferente. Se le pide un favor, pero lo olvida en cuestión de segundos. Entonces la escucha se relaciona mucho con las personas capaces de obedecer, las personas que no tienen rebeldía. Por eso ustedes han notado que nuestros niños y jóvenes, cuando escuchan música o televisión, o cuando se ponen los audífonos los puede escuchar una persona desde la otra habitación. Suben todo el volumen, escuchan poquito, porque son personas en plena rebeldía de la vida. Luego llega una etapa en donde uno le baja el volumen a las cosas porque uno ya entiende y atiende y sigue instrucciones. Entonces es muy curioso la explicación del oído. Les voy a facilitar unas preguntas acerca de los ojos y los oídos para que ustedes puedan hacer su examen psicosomático. Pueden tomar nota de estas preguntas que les voy a decir. Acerca de los ojos. <coughs> Primera pregunta. ¿Qué es lo que no quiero ver? Háganse esa pregunta. Cuando sufran algo de los ojos, cuando duelen esos ojos ustedes empiecen a hacer una lista, qué es lo que yo no quiero ver en mi vida. Y así van a encontrar la salud, porque cuando encuentro el nudo psicológico, se desata también el nudo fisiológico. Entonces, ¿qué es lo que yo no quiero ver? Segunda pregunta, ¿obstaculiza la subjetividad el conocimiento de mí mismo? Es decir, ¿es difícil para mí conocerme? porque soy una persona muy egoísta. No quiero conocerme, no soy capaz de descubrir mi propio interior. Tercera pregunta, evito reconocerme a mí mismo en mis obras. Evito reconocerme a mí mismo en mis obras. Es decir, hago las cosas, digo las cosas, pero evado también responsabilidades. Cuarta, utilizo la vista para mejorar mi perspectiva cuando hay una situación sobre la que debo opinar y entonces trato de mirar y mirar y analizar mucho. Quinta, tengo miedo de ver las cosas con nitidez. Es como decir si tenemos miedo de la verdad, de ver la verdad. Sexto, ¿puedo ver las cosas como son? o distorsiono realidades. Séptima, ¿a qué aspecto de mi personalidad cierro los ojos? ¿Qué es lo que no me gusta de mí? Acerca de los oídos, les tengo estas tres preguntas. Primera, ¿por qué no quiero escuchar a cierta persona? ¿Por qué no quiero escuchar a cierta persona? Sobre todo los jóvenes que a veces les dicen, usted es que está sordo. ¿Por qué no quiero escuchar a cierta persona? Segunda pregunta, ¿qué es lo que no quiero oír? Y tercera, ¿están equilibrados en mí los polos de egocentrismo y humildad? ¿Tengo equilibrio entre la autoestima, pero también la humildad para reconocer el valor de los demás? Bueno, mis hermanos, <coughs> vamos a pasar... En este momento, si van teniendo preguntas, las pueden escribir allí en el chat. Voy a pasar en este momento a la cabeza. Atención porque este tema nos va a dar un poquito de dolor de cabeza y es un poco vergonzoso eh, una parte. Voy a tratar de explicarla de una manera muy eh, superficial, pero dándome a entender. Entonces vamos con el tema de la cabeza. Resulta que antes a la gente no le dolía tanto la cabeza. Yo no sé aquí en esta conferencia de qué edades son las personas que me escuchan y me ven, pero quienes son más adultos podrán hacer un análisis estadístico, qué tanto les dolía la cabeza a las personas hace 30 años o más. Y nos daremos cuenta de que el tema de los dolores de cabeza constantes se van volviendo cada vez más frecuentes y son propios de esta época. Entonces, la cabeza se relaciona con el entendimiento, el conocimiento y el pensamiento. Por lo tanto, el dolor de cabeza se relaciona con el estrés y la tensión. La cabeza representa la parte racional, el pensamiento, el equilibrio, mente fría. Y la parte de abajo del cuerpo, del cuello para abajo, representa más bien el impulso. Los sentimientos. Las personas perfeccionistas y ambiciosas sufren de esto, pierden el contacto con la parte inferior del cuerpo y lo que esto representa. Es decir, una persona perfeccionista normalmente sufre muchos dolores de cabeza. ¿Por qué? Desconecta la parte del sentimiento y del impulso. Y es una persona que lleva toda la atención a la tensión a la parte superior del cuerpo, que es la cabeza. Pero, mis hermanos, tenemos que reconocer que los seres humanos tenemos dos centros. Un centro es el corazón y el otro centro es el cerebro, el centro de los sentimientos y el centro de los pensamientos. No es un centro. Este no es el centro. Este tampoco es el centro. El centro es el corazón y el cerebro. Los sentimientos y el pensamiento. No podemos desarticularlos. Solamente sentimiento nos vuelve impulsivos, irracionales y erráticos. Pero solamente pensamiento nos vuelve fríos, calculadores, mecánicos. Y nosotros tenemos esos dos centros. Yo me atrevería a hablar de un tercer centro, el alma o la dimensión espiritual. Y entonces allí podemos focalizar algo más, nuestra dimensión trascendente, porque es el espíritu el que armoniza el cerebro y el corazón, el sentimiento y el pensamiento para proyectar lo que somos como ser individual. Entonces hablamos de esos centros. <coughs> Ninguno es mejor que el otro o superior. Se necesita el equilibrio entre el corazón y el cerebro, entre el sentimiento y el pensamiento. El dolor de cabeza indica un modo de pensar erróneo, un criterio equivocado, objetivos dudosos, búsqueda de seguridades imposibles. Entonces cuando sufrimos dolor de cabeza es porque le estamos dando vueltas a un asunto que no tiene mucha solución, algo que es ilógico una meta difícil de alcanzar, un objetivo dudoso. Bueno, entonces nuestro dolor de cabeza nos indica una equivocación, un error interno. ¿Cómo se sana el dolor de cabeza? Yo invito a las personas que sufren de dolor de cabeza constante a relajar un poco la vida. El dolor de cabeza también tensiona los músculos de la cabeza, el cuello. Un buen masaje, un buen descanso, una buena postura nos pueden ayudar a liberar esa tensión, pero sobre todo pensar qué es aquello que me oprime mi pensamiento, cuáles son esas ideas que no me permiten estar en paz, ese pensamiento que ronda y da dolor de cabeza. Hay una expresión muy coloquial en personas, sobre todo en estudiantes, y dicen, uy no, qué tema tan difícil, me dolió la cabeza y todo. Efectivamente, saturamos el pensamiento y esto se manifiesta con una tensión. Vamos a hablar ahora de este tema que es un poquito complejo. Bien, acabo de, de darme cuenta que mi chat estaba congelado, entonces sí tenía aquí algunas preguntas. Voy a revisar las preguntitas antes de pasar a este tema que le importa mucho sobre todo a las mujeres, es el tema de la migraña. Es un tema complejo que me da un poco de vergüenza tratar por mi condición de sacerdote, pero quiero explicarlo de una manera muy sencilla. Además no sé si hay menores de edad allí viendo, pero yo yo purifiqué un poquito el tema, no les puedo hablar de cosas muy, muy fuertes. Purifiqué un poquito el tema. Entonces, yo quiero saludarlos a todos ustedes: Giovanni Acosta, Claudia Espinosa, Claudia Franco, Janet Díaz de Puerto Gaitán, Tere Martel desde México, Patricia Felizola, María Esther Almeida, Juan Esteban Hernández, Gloria Inés Franco, Claudia Valencia, Gloria Nancy Muñoz. Nelly Álvarez, Rosalba Jiménez, Juli Silva, Rosalba Alzate, Eduardo Cardona en el Alto de Pozo, María Zuluaga, un saludo. Adriana María García, Nelly Jurado y su familia desde Pasto, bienvenidos. Adriana María García, Alba Lucía Hurtado. Sandra Patricia Bogotá desde Puerto Gaitán, Meta. Karina de Loyola, un saludo. Claro que sí, la encomendamos en la oración. Julie Silva, Mary Guerrero, una buena noche, bienvenida. Vicenta Pelayo, un saludo cordial. Estrella Huerta, de México. Cielo Amparo, desde Villa María. Blanquita Cortés, un saludo, bienvenida también. Carlos Andrés Ballesteros, muy buena noche, bienvenido. Aquí nos pregunta algo cómo las emociones mal gestionadas provoca que la mente somatice estos problemas y se manifiesten en enfermedades físicas. Carlos Andrés, justamente es el tema que venimos tratando en todas las charlas, pero parte por parte, Carlos. Entonces vamos hablando eh, acerca de la parte emocional que se focaliza en el órgano que se relaciona. Por ejemplo, si tengo un problema afectivo, la opresión será en el pecho. Si en cambio es una emoción de miedo, tal vez se, se proyecten en los órganos sensoriales o en el estómago, en el sistema digestivo. Entonces las emociones tienen una correlación también con alguna parte del cuerpo. Claudia Franco, bienvenida. Nelsie Prasca, Reinaldo Sevilla, bienvenido. Luz Rivera, Nuri Acosta desde Barranquilla. Doris Luján. Francia Elena Betancourt. Tere Martel nos pregunta si tiene solución la presbicia. Tere Martel. La presbicia es una degeneración que viene de la edad. Normalmente el tratamiento son las gafas. Hay que usar las gafas, cuidarnos mucho ya de las pantallas grandes, de luces muy fuertes, incluso de la luz del sol cuando es tan intensa. Entonces no tiene cura, pero sí con, con las ayudas adecuadas se puede mantener en un nivel sencillo. Es decir, que no avance hasta una degeneración de la visión. Claudia Espinosa, la pequeña en los ojos es dificultad para ver y para enfocar. Entonces hay que ir al, a la, al médico para mirar si de pronto la persona necesita gafas, si ya con gafas aún pican los ojos, entonces hay que seguir explorando la causa, tal vez desde una infección y a nivel psicológico o psicosomático, que indica la piquiña en los ojos, indica una realidad de mi vida que me estorba, que me molesta, me incomoda. Algo pasó con mi familia o con mi entorno que me causó cierta incomodidad, cierto malestar y se manifiesta en esa piquiña y en ese tic de estar cerrando los ojos constantemente y de manera fuerte. Mary Guerrero, ¿por qué se sienten los ojos como si tuviera una basurita? Bueno, Mary, recuerden que no estamos analizando la parte médica, cierto? En la parte médica puede ser una pestaña que crece y que molesta. En la parte psicosomática es parecido a lo de la piquiña que acabo de explicar. Hay algo de mi vida que me incomodó, algo de mi familia, de mi trabajo, de mi profesión que me incomoda y se manifiestan los ojos. Yo no quisiera ver esa realidad. Diana María Murillo, el agujero macular. No he hablado del, de, de la maculopatía. Eh, Diana María, todavía no hemos hablado de la maculopatía, ya dejé el tema de los ojos, pero eh, es una especie de catarata, la podemos llamar así, una catarata gris, que ya lo, lo mencioné también. Entonces es la negativa, cuando la vida se vuelve muy hostil y yo busco paz, empieza la visión a borrar, a borrar ya no desde las periferias, sino desde el centro, que es la maculopatía, una mancha en el centro. Entonces indica esa dificultad para darme cuenta de las cosas. Ya tal vez me falla la memoria, me fallan algunas cosas de mi vida personal y quisiera tal vez dejar una realidad a un lado y buscar la paz. Eso significa la maculopatía. Es una persona que está buscando paz. María Zuluaga, con respecto al mal de ojo no voy a dar una respuesta hoy porque es otro tema. De pronto algún día me motivo y hacemos un programa acerca de mis experiencias con el Ministerio de la Liberación, acerca de las brujerías, el mal de ojo, los exorcismos, la liberación. Tal vez algún día, pero todavía no estoy muy motivado. Tienen que escribirme y, y seguir allí participando en las charlas para ver si me motivo a estos temas. Elvira Moral eh, por acá me preguntó, estrella huerta, tiene unas telas como amarillentas y duelen, es lo mismo. Eh, estrella, esto se relaciona con lo que pregunta Elvira Morales, los terigios, yo creo que se refiere a los terigios. El terigio es un, un absceso que empieza a crecer, a veces se vuelve carnoso, molesta y debe ser operado. No es urgente, pero debe ser operado porque genera mucha pequeña en los ojos, dificultad para enfocar. El terigio manifiesta un esfuerzo exagerado de los ojos. A nivel psicosomático, es un esfuerzo de la persona para poder ver algo que le ha sido difícil descubrir. Es un esfuerzo de la persona para alcanzar un objetivo, una meta. También puede ser un miedo. El miedo a algo que nos obliga a mantener la vista allí, pendiente, aguda, una preocupación. Eso indican los terigios. Marta López. Si sí, la persona siempre vio bien, pero con el tiempo se le va disminuyendo la visión. Marta, el cansancio de los ojos siempre se relaciona con la edad. Entonces, a nivel psicosomático, nos indica lo relacionado con cualquier otra enfermedad de la, de la, relacionada con la optometría, hipermetropía, miopía, astigmatismo, eh, presbicia. Entonces, ese cansancio de la visión, esa debilidad de la visión es la debilitación de las células de los ojos. Hay que comer buena zanahoria y vitamina C y B para fortalecer esas células de los ojos a nivel psicosomático indica también el mismo cansancio de la vida tanto que luchamos con algo y ya decimos ya no quisiera luchar más con esto sobre todo es muy propio de las madres que tienen hijos que han sido muy muy díscolos que no han sido capaces de sentar cabeza que no han logrado conseguir un trabajo una estabilidad esas madres desarrollan ese cansancio en la vista. Es la negativa de decir, tanto luchado con este muchacho, yo ya no quisiera este problema en mi vida. Nuria Costa, ¿qué hacer cuando los ojos presentan glaucoma? Y esto es causa de problemas en la vida. Hablaba del glaucoma, ¿cierto? La visión tubular. Hay que hacer una terapia, Nuri. Es decir, la parte médica hay que seguirla siempre. Yo no hablo de la parte médica, yo hablo aquí de la parte psicológica. ¿Cómo ayudamos desde la parte psicológica a una persona con glaucoma? Muy bien, esta persona tiene miedo a enfrentarse a la realidad. Hubo un entorno hostil que le asedió hasta que empezó a perder su visión por glaucoma. Hay que ayudar a esta persona a expresar los sentimientos, hay que tomarla de la mano, mucho contacto, muchos abrazos y decirle que no tenga miedo, decirle que está bien llorar y expresar el sufrimiento, porque ese glaucoma son las lágrimas, se acumulan y causan como esa presión, es la analogía en la psicología. Entonces hay que ayudar a la persona a llorar, a desahogarse, pero que se sienta segura. Que se sienta en paz y rodeada de sus seres queridos. Rosalba Jiménez nos habla de los ojos rojos. Dificultad para enfocar, Rosalba. Entonces, de los ojos no toque muchas enfermedades así detalladas porque se relacionan. Quitémosle a una persona miope sus gafas y pongámosla a, a enfocar cosas, a ver a lo lejos, a manejar. Incluso los ojos se ponen rojos cuando se irritan, cuando se cansan. Entonces es lo que ya he explicado. Saludamos a Ceneiva Álvarez. Por acá nos pregunta Francia Elena: Cuando una persona tiene miopía, astigmatismo y presbicia, ¿hay cómo, el cómo es el comportamiento psicosomático? Cuando se juntan todas las enfermedades de los ojos, entonces hubo una situación que no quisimos ver. Tuvimos dificultad para enfocar para enfocar el pensamiento, para enfocarnos en la vida después de un evento traumático. Es una sensación como de, de quedar un poco perdidos o desorientados. Entonces todas estas enfermedades juntas están indicando que la persona se puede desorientar fácilmente ante un evento traumático y entonces se requiere la tranquilidad. La paz, la confianza en los seres queridos, tomar la vida con calma e ir paso a paso, no pretender abarcarlo todo, sino paso a paso. Saludamos a Cecilia Chale, nos dice: Cuando el estrabismo está en la familia, en algunos miembros a nivel intergeneracional. Cecilia Chale, gracias ya pues expliqué acerca del estrabismo. La pregunta es que cuando se dan varias personas, hay que analizar entonces cómo es la familia. ¿Será que en esta familia hay algunos eventos difíciles que quisieron olvidar, que quisieron dejar a un lado? No sé, tal vez hechos como abusos, tal vez alguna ruina en algún negocio, algún amor fallido. Entonces es cuando hay una situación difícil que se repite a nivel intergeneracional, hay que hacer una sanación intergeneracional y ahí recomiendo la devoción del Papa Francisco, la novena a nuestra Señora que desata los nudos, para que esta persona de esta familia o toda toda la generación pueda entonces volver a enfocarse y puedan retomar la vida después del evento traumático. Claudia Espinosa cuando amanecen los ojos inflamados, bueno, los ojos inflamados Mm, se relacionan con muchas cosas. Eh, entonces, no es el hecho de, de amanecer el ojo inflamado. Tendríamos que buscar si la causa es una infección que se relaciona con agresividad. Entonces, los ojos inflamados pueden indicar una persona que ha tenido mucho cansancio emocional y que no ha podido derramar todas las lágrimas que ha querido. También cuando lloramos mucho se nos inflaman los ojos. Recuerdan, desde el primer programa yo les expliqué acerca de los contrastes o la polaridad de la vida. A veces los síntomas son muy contrarios, pero significan lo mismo. Y en este caso es lo mismo. Esos ojos inflamados. No lloramos nada o lloramos ya fue demasiado. Entonces hay que mirar el caso de la persona. Dolly muñoz, nacidos en los ojos, seguramente alrededor. Eh, no creo que sean nacidos, más bien hablamos de los lo que llamamos orzuelos, cuando una pestaña se encona y produce una inflamación que a veces secreta pus. Entonces es el problema de los orzuelos. Es lo que les dije acerca de la infección y de la conjuntivitis. Es exactamente lo mismo. Es una agresividad. Es una infección, una agresividad que no quiero ver. Blanquita Cortés dice, "Padre, mis oídos se ponen sordos cuando no quiero escuchar personas que no me caen bien, no me gustó, eso yo no no me gusta eso, yo no quiero ser así, ¿cómo hago?" Blanquita, esa es la naturaleza. Lo que podemos hacer es armarnos de paciencia, entender por qué no queremos escuchar a esa persona y tener mucha fortaleza interior para poderla escuchar sin que me altere. Hay que pedirle al Señor esa fortaleza interior y hacer el ejercicio y decir, esta persona con lo que me dice, ya no me va a quitar mi paz. Hay que pedir mucho al Señor esa paz y Él está dispuesto a darla. Matilde Tarazona, un saludo cordial. Bienvenida, gracias por este comentario. Vicenta Pelayo nos habla del estrabismo, de una visión doble. Aquí nos comprueba entonces una persona de esta conferencia acerca de la visión doble que les comentaba. Eh, había una operación que había que aguardar hasta la edad adecuada. Sí, Marta, porque en los niños no se debe operar el estrabismo porque el músculo aún no ha crecido. Hay que esperar que el cuerpo tenga su desarrollo para no ir a atrofiar mucho más el músculo recuperó muy poco la visión, pero no ha vuelto a ver doble. Bien, Vicenta, gracias por ese testimonio. Bueno, creo que voy a seguir entonces con los temas. Aquí me habla Claudia Espinosa del aneurisma cerebral. Muy bien, Claudia. Este, esta pregunta se relaciona con el tema de la cabeza. Una presión excesiva además que se relaciona con un problema vascular de las venas y de las arterias, que ya hablaremos del sistema circulatorio dentro de dos programas, porque el próximo es de los riñones, la vejiga, el embarazo y la sexualidad. Ese es el próximo programa para el próximo domingo, será el domingo a las 7 de la noche. Y después hablaremos del sistema circulatorio. Entonces el aneurisma se relaciona con lo que representa el sistema circulatorio a nivel de vida y de sentimientos y a nivel de tensión. Es una sobrecarga emocional que puede estallar y producirme un derrame cerebral. Muchas gracias a todos por estos comentarios. Los saludo. Eh, después acabaré de leer los comentarios. Porque quiero continuar un poquito. Aquí la última pregunta que Leo dice: ¿Qué relación tiene la hinchazón de los ojos con los riñones? Vamos a hablar de los riñones la, el próximo domingo, Dillararbed que nos pregunta. Y entonces puedo decir que es la parte excretora, porque el, el riñón ayuda también a liberar toxinas. Hay una exudación de la misma manera que por el conducto lacrimal. Hay una, hay una exudación también. Entonces los ojos se relacionan en ese sentido. Expulsan algo que me hace daño. El llanto es lo que hace el riñón. El riñón toma toxinas del cuerpo y las expulsa en la orina. Limpia, limpia también. Ayuda a limpiar la sangre. Los ojos también expulsan eh, las lágrimas. La lágrima ayuda a limpiar el ojo. Entonces nos aclara la visión y esa es la correlación. No quiero adelantarme mucho porque hablaremos ya en profundidad de eso, y porque necesito hablarles de la migraña. Por favor, mujeres que sufren migraña, no les vaya a dar pena con lo que voy a decir. Le estaba dando un poquito de largas a este tema, pero bueno, la migraña es una sensación que se da eh, en alguna parte puntual. Es un dolor muy fuerte que obliga a la persona a recluirse en un lugar oscuro, en la cama, a taparse. Y a estar sola. La persona con migraña no, no puede oír a nadie, no puede ver nada, no consiente ni siquiera el cantar de los pajaritos, no consiente ni siquiera la lluvia golpeando el techo. Así se pone la migraña. Tiene unos síntomas secundarios también, o efectos secundarios, perdón, la diarrea y especialmente el vómito. Pero entonces, ¿con qué se relaciona la migraña? Muy bien. Los autores que estoy estudiando para estas charlas dicen lo siguiente, que la migraña se relaciona en realidad con un problema sexual. Ellos dicen que una migraña es un orgasmo que se ha subido a la cabeza, es decir, un problema sexual de cualquier índole. Puede ser una persona insatisfecha, una persona sola porque enviudó, se separó, y entonces hay una necesidad de afecto, una necesidad de cariño a través del contacto, del sentido del tacto, a través de la sexualidad que se reprime, se frustra y entonces se sube a la cabeza. Hay tantas analogías, eh, son muy vulgares la mayoría, pero son el lenguaje coloquial que también tenemos que analizar un poco, no lo voy a mencionar. Pero simplemente les recuerdo que hay muchas analogías entre la cabeza y la parte genital, incluso a nivel científico. Entonces, se relaciona la nariz con el órgano masculino por muchos motivos, no voy a explicarlos, se relacionan los labios con el órgano femenino. Bueno, hay una situación, pues, en el lenguaje popular que podríamos encontrar. No quiero profundizar en esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La migraña se asocia a un estado depresivo e irritable y es sobre todo común en mujeres. Cuando una mujer sufre mucho migrañas, yo lo primero que observo es su situación sentimental. Normalmente son mujeres solas porque hubo un divorcio o enviudaron o son personas con muchos conflictos matrimoniales o conflictos de pareja. Mujeres que me escuchan y que sufren migraña podrán ustedes dar razón de esto. Hay una situación relacionada con la sexualidad que ejerce presión. Tal vez algunas ya lo reconocieron y lo detectan fácilmente. Tal vez la mayoría dicen no. Yo he sufrido migraña desde niña y a mí no se me relaciona con la sexualidad. Las invito a reflexionar más, porque es lo que dice la ciencia. Y esto no tiene, pierde por ningún lado. Se relaciona con la parte afectiva y la parte sexual de la mujer. Hay una analogía. La, la migraña envía a la persona a una habitación oscura, a la cama y a estar sola, de la misma manera que está buscando eh, de manera indirecta aquella sexualidad que de pronto ha fallado en algún aspecto, o por ausencia, o por defecto, o también por exceso. Bueno, creo que he tocado los temas como más eh, globales. No quiero profundizar mucho, eh, pero con esto se relaciona la migraña, se los aseguro. Bueno, ¿y qué pasa con el vómito y con la diarrea en la migraña? Miren que muestra también que la persona tiene un problema en la parte baja. La cabeza es la parte de los orificios y las mucosas, oídos, nariz, boca. También la parte... Eh, genital es de orificios y de mucosas. Entonces, ¿qué ocurre con ese síntoma? Hay un rechazo y hay un bloqueo. Hay un bloqueo. Entonces, la migraña siempre se va a relacionar con lo siguiente, trastornos digestivos, especialmente el estreñimiento. Las personas con migraña van a notar que hay un problema de colon o de estreñimiento es lo que nos dice la ciencia, pero también puede haber diarrea y vómito, trastornos digestivos. Ya hablamos de la parte digestiva y entonces les explico simplemente, para no repetir, que la persona se cierra. Cuando hay migraña con estreñimiento, la persona tiene un bloqueo a nivel sexual, se ha cerrado, se ha negado algo, hace falta asumir o asimilar algo de la vida y entonces bloquea, no quiere permitir, la salida de, de estas cosas y de estos pensamientos. Las mujeres que han sido criadas en un ambiente muy conservador, muy recatado, tienen mucho esta manifestación. Por eso no significa que haya una sexualidad mal llevada, sino que se reprime esta energía y entonces la energía sexual se sube a la cabeza. Eh, lo mismo con el vómito, entonces hay un rechazo, hay una negativa, cuando hay un problema con el marido, con la pareja, con el esposo, y entonces la mujer sufre de migraña, entonces el marido busca la sexualidad, pero la mujer tiene migraña, o me duele la cabeza, no, no me toque que me duele la cabeza, váyase a dormir a la otra pieza, váyase a dormir al, al, al sillón, al sofá, a la sala, entonces miren, la relación que ustedes pueden encontrar. Entonces hay una situación que incomodó. La migraña con vómito indica que la persona, la mujer, tiene un rechazo a la pareja. También se da en hombres, por supuesto, el significado es el mismo. Hay una situación sexual de difícil asimilación y entonces se genera la migraña acompañada con los otros síntomas quiero explicarles la fase de la escalada de la energía bloqueada esto es muy importante no tomen en cuenta traer un tablero para explicarles la parte de la escalada de la de la energía la parte de la escalada es esta cómo se acumula la energía y cómo se manifiesta entonces primero acumulación mental la energía o actividad relegada al pensamiento segundo actividad bloqueada en el plano vegetativo tercero en el sistema nervioso y cuarto en el sistema muscular tengan en cuenta esto entonces yo bloqueo en primer lugar la actividad en a nivel mental en la mente se relaciona con la imaginación es decir que mi problema todavía está en la mente es una idea que está allí. Cuando yo la bloqueo, ahí viene el dolor de cabeza. Pero entonces si el problema sigue, pasa a la segunda fase, al sistema vegetativo, que son los órganos internos. Entonces yo la bloqueo en la mente, me duele la cabeza. La, la sigo bloqueando, pero me sigue haciendo daño. Pasa al sistema vegetativo. Se me va a manifestar en algún órgano. En el estómago, en el intestino, páncreas, hígado, eh, corazón. El sistema vegetativo, puede ser también los pulmones, se manifiesta allí. Sigo bloqueando, entonces vamos al tercer paso, el sistema nervioso. Y si lo sigo bloqueando, al sistema muscular. Y entonces les doy este ejemplo: yo bloqueo un problema, algo me traumó, pero yo no lo hablé, no lo dialogué. Se queda como una idea: empiezo con dolor de cabeza y migraña. Luego lo sigo bloqueando, un problema a nivel vegetativo puedo llegar a sufrir de hipertensión o atonía. Sigo bloqueando, pasa al sistema nervioso y entonces puedo llegar a sufrir incluso esclerosis múltiple. Y si lo sigo bloqueando, llego al sistema muscular, reuma o gota, son algunas de las enfermedades musculares. Entonces miren cómo la energía acumulada va escalando. Ojalá lo frenemos todo en el primer nivel, que es el mental para no llegar a enfermarnos gravemente de otras partes del cuerpo. Les voy a compartir unas preguntas que les van a ayudar a asimilar un poco mejor el tema de la cabeza y la migraña. Primera pregunta, ¿por qué me caliento la cabeza? ¿Qué es lo que hace que se me suba la presión y el flujo sanguíneo a la cabeza? Segunda, ¿existe en mí una interrelación fluida entre arriba y abajo? Es decir, armonizo bien mi parte racional y mi parte sentimental. Tercera, trato con excesivo afán de ir para arriba. Soy una persona muy ambiciosa, que me pongo metas muy altas, y eso hace que se me suba la presión de la cabeza. Cuarta, soy una persona muy terca. Quinta, pretendo sustituir la acción por el pensamiento es decir, si me limito a las cosas y me quedo viviendo la vida solo desde la imaginación. Sexta, soy sincero frente a mi problemática sexual. Séptima, ¿por qué traslado el orgasmo a la cabeza? Yo no voy a entrar hoy en los temas sexuales de la sexualidad, vamos a hablar la próxima, en el próximo encuentro. Mis queridos hermanos, y el último punto de hoy, que me extendí un poquito más de la hora, es la piel, pero lo voy a resumir antes de, de leer preguntas, porque seguramente quisiera poder responder a todos. Habrá temas muy interesantes, pero no quisiera todavía entrar en preguntas. Les voy a dar el tema de la piel para, para poder concluir hoy de la mejor manera. La piel es el órgano más grande del cuerpo, tiene unas funciones muy claras, delimitación. Es decir, es nuestra frontera, el contorno entre nosotros y lo exterior, lo que no es parte de nosotros. Pero al mismo tiempo es parte, es contacto, órgano de contacto. Entonces es frontera, pero es contacto, porque con la piel es con lo que yo conozco el mundo, con este sentido del tacto. Tiene otras funciones que son la expresión cuando nos ponemos rojitos o pálidos, estímulo sexual, sirve para... Conducir al acto de la procreación, respiración, por la piel respiramos, exudación y termorregulación, algunas funciones de la piel. La piel es reflejo de los órganos internos. Aquí les doy un ejemplo también de la medicina china, la reflexoterapia o reflexología. En las palmas de, de los pies, especialmente, hay un reflejo de cada órgano y entonces aplicando cierta presión en esos puntos, se busca la sanación interna, de los, de lo, la sanación de los órganos. Entonces la piel actúa como un reflejo. Esto lo han estudiado muchas personas, sobre todo la medicina holística o tradicional china, la medicina naturista que llamamos, pero también la medicina científica propiamente, ha estudiado estos puntos, la piel... Proyecta lo interior. Los órganos internos tienen un punto especial. Investiguen un poco sobre la digitopuntura. Entonces, hay ciertos órganos que se proyectan en las palmas de las manos también, y la digitopuntura dice en donde aplicamos unos golpecitos, digitopuntura con el dedo, unos golpecitos para ayudar a según estos estudios de estas personas ayudar a sanar el órgano interno a liberar una energía que se fue acumulando eh, los invito a reflexionar un poco más acerca de esto no riñe con la fe entonces tengan cuidado porque a veces hay cosas de la medicina naturista que sí se oponen a la fe pero en este caso de la reflexología no simplemente es un conocimiento de una reflexión eh, del, de los órganos internos, una proyección de los órganos internos en la piel y se puede aplicar la digitopuntura tranquilamente. No hay problema con la fe, allí no se riñe con nada. Entonces, por si están interesados en aprender de esto. Hay otros elementos de la reflexoterapia que sí riñen. Cuando hay una manipulación energética, esto sí no. Por eso San Pablo nos enseña hoy día de San Pedro y San Pablo, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Es lo que yo estoy haciendo con este estudio. Hay muchas cosas que yo he descartado porque no corresponden a la verdad de la fe católica. Solamente quiero transmitirles lo que podemos aceptar. La cosmética. Ah, bueno, la piel también eh, se eriza. Y tiene una conductividad eléctrica, que es algo muy interesante. Voy a quitar ese tema para poder terminar pronto. La cosmética, según, la, según hereda el uso de la antigua tradición de la pintura corporal, manifiesta entonces una apariencia, una fachada. La cosmética quiere mostrar algo que de pronto no coincide con la realidad. Puede haber piel sensible, piel áspera, piel sudorosa, una piel colorada. Hay diferentes tipos de piel que nos hablan también de distintos tipos de personas o distintas reacciones. Si yo veo una persona colorada, ¿qué puedo pensar? Si yo veo una persona sudorosa, también. Entonces la piel es un órgano también para expresar. Tenemos las erupciones. Una erupción indica que algo quiere salir, pero yo se lo quiero impedir. La más popular de ellas es el acné. Acné juvenil sobre todo. La persona adolescente quiere contener, reprimir esos cambios que se van dando sobre todo a nivel sexual. Estos cambios quieren salir, pero la adolescente los quiere contener. Es decir, hay un miedo a la experiencia sexual, pero al mismo tiempo un profundo deseo de conseguirla. Esos contrarios se manifiestan en el acné juvenil. Las erupciones en la piel manifiestan que yo quiero impedir que algo salga de mí. Quiero impedir una proyección o que alguien note algo en mí. Enfermedades como sarampión, varicela, rubeola, sobre todo en los niños, determina un avance en el desarrollo. Estas erupciones manifiestan que el niño va avanzando en el desarrollo, que sale de él esa energía para hacerlo crecer. El eczema, propia de los lactantes, manifiesta que la madre, tiene un rechazo a amamantar al hijo, sobre todo por temas de estética. La psoriasis es un blindaje en el carácter. La psoriasis impide que nada entre o salga de la persona. Son personas muy cerradas, son personas que siempre están a la defensiva, son personas solitarias, personas con un pensamiento un poco confuso, porque tienen mucho miedo a ser heridos. La psoriasis casi siempre empieza en los codos, es una escamación, y en los codos que son el signo de abrirnos paso en la vida, de hacer espacio o abrirnos paso. La psoriasis entonces manifiesta un miedo de la persona a ser lastimada. Quiere su lugar en el mundo, pero tiene miedo de conseguirlo a través de la agresividad. Entonces es una persona como un crustáceo. Tiene una caparazón dura, pero por dentro es muy blanda. La persona con psoriasis aparenta dureza, pero en realidad es una persona con muchos miedos. Esto manifiesta la psoriasis. El prurito es una pequeña. El prurito y la urticaria. Entonces hay allí una piquiña desesperada. Esto se relaciona con la sexualidad y la agresión. Esa piquiña exagerada está manifestando una incomodidad o inconformidad a nivel sexual y al mismo tiempo agresión. El acto de rascar es como escarbar. Quisiera sacar algo de mí, quisiera buscar algo, sacar y excavar para sacar a la luz. Ese es el acto de rascar. Entonces. Psicosomáticamente yo estoy manifestando, quiero descubrir algo. Quiero que algo salga a la luz para que deje de molestarme. Y tenemos unas preguntas también para ayudar a entender el tema de la piel. Estas son las preguntas. Primera, ¿me aíslo excesivamente? Segunda, ¿cómo llevo mi capacidad de contacto? Tercera, ¿No reprimo con actitud distante el deseo de compenetración? Cuarta, ¿qué es lo que está tratando de salir a la luz? Quinta, ¿qué es lo que me pica en realidad, lo que me molesta? Sexta, ¿me he retraído al aislamiento? Esas son las preguntas. Pueden después devolver el video para tomar notas de ellas y la dije muy rápido con esas preguntas nos ayudamos para sanar todos los temas de la piel. Bueno, voy a revisar un poco algunas preguntas. Los saludo a todos. Blanca Nubia, los chuzos en los ojos y los ojos llorosos. Manuel Rodríguez de Puerto Gaitán, también acá nos saluda. Bienvenido. Bueno, los ojos llorosos y los ojos que pican. A nivel psicosomático, se relaciona con lo mismo que hablaba de los terigios. Es una dificultad para yo enfocarme. Es un cansancio de la vida. Hay algo que me tiene agotado. Desde Chía con Dinamarca nos saluda Gladys Arango, Blanca Novia, Diana Salazar. Buenas noches desde Manizales. La piquiña del oído a nivel psicosomático, muy bien Diana, la piquiña del oído. Entonces, eh, hay una parte que es la infección. La parte infecciosa puede relacionarse entonces con una agresividad, algo que yo no quisiera escuchar. La piquiña del oído indica una molestia constante. Tal vez el entorno donde vives es un poco difícil, es un poco tosco, tal vez quisieras tranquilidad. Yo he notado que a las personas que más les pica el oído, que más se quejan de piquiña, son personas que tienen estrés en la casa, que se llevan el trabajo para la casa, personas que no se sienten a gusto en el hogar, sobre todo por temas de estrés. Entonces hay que buscar si de pronto se relaciona y es tu caso. Giovanni Acosta nos dice: Sí, padre, el tema del exorcismo. Giovanni, vamos a ver si me motivo. Tengo mucho para contar quienes me conocen de cerca y mi familia saben que tengo mucho para contar en este tema, pero esperaré un poco a mirar qué personas se vinculan, cómo nos va con estas charlas acerca de la enfermedad y tal vez lance algún día una, una explicación con este tema. Vamos a ver. Cecilia Giraldo nos dice, padre, tengo un bisnieto de cuatro años que le molesta cualquier ruido. Bien, Cecilia, ese bisnieto de cuatro años es un niño que está en una etapa muy especial de su desarrollo psicoevolutivo. Es un niño que está en la tercera etapa del desarrollo psicoevolutivo. Entonces, él ya empieza a tener, a manejar su autonomía ya es un niño que empieza a sentir su cuerpo y el control de su vida entonces ante la molestia de cualquier ruido el niño está manifestando una una negativa al entorno tal vez de alguna manera cuando más pequeño se le impuso un régimen de disciplina tal vez tiene unos papás un poquito autoritarios y el niño está manifestando una rebeldía le molesta cualquier ruido pero yo creo que también este niño es un poquito inquieto, rebelde, no le gusta obedecer. Nelis Prasca, ¿cómo mejora la miopía espiritual? Aquí ya nos lanzó una pregunta muy trascendente, Nelis. La miopía espiritual, es decir, la dificultad para ver el panorama de mi vida, de lo que Dios me pide, la voluntad de Dios, solo reconozco lo cercano. Nelis, pues lo mismo que hacemos con la miopía a nivel físico. Las gafas que me ayudan a enfocar y esas gafas a nivel espiritual son las virtudes, sobre todo la humildad. Cuando yo dejo mi orgullo puedo ver más claramente la voluntad de Dios. Sandra Ruiz, un saludo. Dora Quintero nos pregunta algo muy interesante que no mencioné. Quisiera saber si tiene algo los... Los, el tinnitus que es un pito constante en el oído el tinnitus claro que sí es una enfermedad terrible doris dora perdón dora quintero yo he notado el tinnitus sobre todo en mujeres que han tenido que escuchar cosas que no querían escuchar cuando su esposo les dice que se arrepienten de haberse casado con ellas cuando su esposo les dice que Ahora es una mujer muy fea o repugnante, incluso cuando llegan al maltrato. Entonces el tinitus, ese pito constante que molesta tanto el silencio, es un rechazo de la persona a escucharse a sí misma. Es una negativa a tantas cosas malas que ha escuchado sobre sí misma. Esto es la representación psicosomática del tinitus y requiere una sanación del corazón. Aunque puede ser que sea un problema a nivel médico permanente, pero cuando se sana el corazón de, de estas cosas, la persona nota una mejoría inmediata. Para Dios no hay nada imposible y estos temas los abordamos desde la fe. Dios puede sanar. Hace falta nuestra fe. Virginia May también un saludo. Nos habla del ardor en ojos, oído y dolor en el cuello. El ardor. Es, ya lo he hablado varias veces, la dificultad para enfocar y el cansancio en los ojos. Es decir, dificultad para mirar lo esencial en mi vida y un cansancio en los ojos porque hay una realidad que me afectó bastante. Olga Cárdenas, un saludo. Meslet, nos habla de, de su madre que tenía Parkinson, glaucoma, perdió un ojo, esto le mortificó mucho, sus últimos años de vida temía quedar ciega. Bien, entonces es un ejemplo del glaucoma, una situación muy difícil. Tal vez Meslet, tal vez esa madre eh, fue muy luchadora y acumuló muchos problemas en su corazón. Tal vez esta madre, eh, lo que les acabo de explicar de la escalada de energía, llevó su problema de acumular energía a la cabeza, se focalizó en los ojos, ya no quería más agresividad en su entorno, quería reaccionar, pero se limitó. Tal vez quiso, no lo sé, no conozco, tal vez esta madre quiso un divorcio, quiso un cambio de vida y entonces se limitó y ahí viene el Parkinson, que es el signo de una energía muy reprimida a nivel corporal. Las personas que reprimen tanto la agresividad, allí se queda esa agresividad y causa este problema que es nervioso con manifestación muscular. Aquí nos saluda Janet Ceballos desde el sector de los Cámbulos, acá en San Bartolomé. La saludamos a ella y a su familia. Nos habla del ardor en los ojos y del dolor de cabeza. Bueno, pues hemos hablado ya del dolor de cabeza. Esta pregunta estaba hace rato, creo que ya la expliqué un poquito con lo que, que hablamos. Blanquita Cortés, un saludo. Eh, Gloria Ramírez, Elvira Morales. Marta López, Marta Colombo, Gabriel Cufiño, joven, nos dice Marta López, un joven de 24 años que duerme y no descansa. Marta, estos son problemas emocionales. Hay que hablar con esta persona joven de 24 años, que es lo que pasa en su corazón, que no le permite paz ni tranquilidad. Marta López vuelve y nos pregunta sobre el vértigo. El vértigo que se relaciona con el oído y son aquellos mareos es otra enfermedad de origen nervioso, al parecer infeccioso. Es también una agresividad. Una agresividad en el oído, una agresividad que entró por el oído. Recuerden ustedes el libro del Génesis, que el maligno enemigo en forma de serpiente habla con la mujer le susurra al oído de la mujer. El vértigo entonces es una agresividad que ha entrado, se relaciona con esta parte de la historia de la salvación. El maligno introduce la tentación, la tentación nos hace dar vueltas por la vida. El vértigo es una agresividad que entró por el oído, me llevó a una mala decisión. Entonces hay que hablar con la persona que sufre de vértigo en su historia personal, cuáles han sido esas malas decisiones. Gloria Ramírez dice, padre, ¿tendrá una conferencia sobre los dolores osteomusculares? Gloria, vamos a tocar el tema más adelante. Sí tenemos, vamos a hablar una parte del sistema nervioso y allí vamos a hablar también de la parte esquelética y muscular. Eh, creo que es dentro de dos o tres programas. Julie Silva nos dice, ¿cómo desbloquear los fracasos, afectaciones de la mente que llevan al dolor de cabeza constante? Excelente pregunta porque es lo práctico y el porqué de esta conferencia. ¿Cómo desbloqueo un fracaso o afectación de la mente que me lleva a un dolor de cabeza constante? Muy bien, Julie, gracias por esta pregunta que indica que ha estado muy atenta a la charla. Entonces, cuando ese dolor de cabeza yo le hago un seguimiento y me doy cuenta de que hay, como usted lo dice acá, un fracaso en la vida o una situación que yo he querido realizar pero que se frustra. Como lo dije claramente, un objetivo muy difícil de lograr u objetivos dudosos, una meta inalcanzable o la manía que tenemos de buscar seguridades imposibles. Por ejemplo, cuando deseamos tanto ganarnos el chance, la lotería. Esa es una manía de buscar una seguridad imposible. ¿Qué debemos hacer? Desde la parte espiritual y desde la parte psicológica, debo aprender a confiar. A nivel psicológico, confiar en mis capacidades, confiar en mi fuerza personal, confiar en que si yo hago bien cada cosa, el resultado será positivo. Y a nivel espiritual, es poner esa confianza pero en Dios. Decirle al Señor, Señor, esta es mi vida, esta es mi dificultad. Y pongo en tus manos esto. Yo no pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. ¿Recuerdan el Salmo 132 que acabo de recitar? Acallo y modero mis deseos. Entonces, Julie, moderación, más calma para afrontar la vida. Y van a notar que ese dolor de cabeza desaparece cuando ustedes digan, bueno, esta situación es así, pero... Confío en Dios, como el niño que se duerme en brazos de su madre. Salmo 132. Diana María Murillo, ya hemos hablado de la psoriasis. Mary Guerrero dice, tema interesante, ¿qué cosas riñen con la fe? Bueno, lo que pasa es que, para explicarle a Mary Guerrero y a todos, hay unos temas que se relacionan mucho con la nueva era. Y que toman todo lo de la medicina natural, incluso la psicología, la pervierten y la convierten en una, en una pseudo espiritualidad orientalista. Y esto no es católico. Nélida Alonso dice: debemos tener cuidado con la nueva era. Exacto. Claudia Valencia, un saludo. Marta Otero. Bueno, creo que ya los he saludado a todos. Ale Arizaga, un saludo desde México. Julie Silva. Bueno, muchas gracias a todos. Rosalba Jiménez, Diana Moscoso, Beatriz Elena Quintero. Diana Moscoso Pineda nos habla sobre la dermatitis, que es una inflamación y una. Esto lo relacionamos con la erupción en la piel. Entonces es lo mismo que acabo de decirles acerca de la erupción. Beatriz Elena Quintero González, desde Manizales, nos dice: Quisiera saber la relación entre el autismo y la psiquis de la misma. ¿Cómo se manifiesta a través de los sentidos el autismo a nivel sensorial? Una pregunta interesante y un poquito compleja, porque la persona autista, bueno, lo llamamos en psicología mejor el, el Asperger, síndrome de Asperger. Es una persona que tiene dificultad para armonizar lo que entra por los sentidos y lo que el cerebro debe entender. La persona con autismo ve algo, escucha algo, pero de acuerdo al grado de autismo o de Asperger lo asume de manera diferente. Sus sentidos llevan la información, pero su cerebro no es capaz de analizar todo al mismo tiempo. Entonces, esta explicación y la pregunta es: ¿cómo se manifiesta a través de los sentidos? <coughs> la psiquis de la persona autista a través de los sentidos. Muy bien, la persona autista tiene unos sentidos muy desarrollados, tan desarrollados que no es capaz de conectar toda la información que le llega a su cerebro. Por eso, a la persona autista necesitamos quitarle un poco el sonido permitirle un estímulo a la vez, el visual, luego el auditivo, luego el del tacto, ir llevar poco a poco, sobre todo a los menores, a entender el mundo captando cada sentido. Poco a poco el niño que se va haciendo adulto va entendiendo la relación de las cosas y va sacando adelante su dificultad. Entonces, ¿cómo se proyecta el autismo a través de los sentidos? La persona autista se focaliza en uno de tantos, de acuerdo a su más grave más grande miedo. Algunos es en la vista. Entonces la persona autista no quiere ver, por más que tenga delante una persona no la ve, hace de cuenta que no hay nadie o no la quiere escuchar o toca se puede quemar, se hace daño porque no quiere sentir el entorno. Así es como el autismo se proyecta en los órganos sensoriales. María Bernarda Martínez quiere saber sobre el herpes, que es una erupción. María Bernarda, eh, sobre el herpes, lo mismo que acabo de hablar de una erupción. Entonces, las erupciones indican algo que quiere salir de mí, pero yo lo quiero impedir. Algo quiere brotar de mi interior. Algo quiero manifestarle al mundo o a alguna persona en particular, pero yo lo impido. Entonces, este sería el herpes en la comisura de los labios o en otra parte del cuerpo. Meslet aquí nos responde acerca de la madre. Nos dice, fue una mujer que trabajó muy duro con el padre para sacar a sus hijos. Creo que sí tuvo muchas represiones. Bueno, Meslet, me alegra entonces que haya servido de algo este tema, también para ayudar a las personas que tengan esta misma situación. Mary Guerrero, Nicolás Jaime nos habla de la tiroides. Hablaremos de la tiroides un poco más adelante, Nicolás, en el sistema endocrino. Lo invito a estar pendiente de estas charlas. Diana María Murillo pregunta por la bipolaridad que tiene que ver con la cabeza. La bipolaridad la vamos a tratar más bien dentro de las enfermedades mentales, que también es una conferencia próxima. Isabela Vargas nos habla de la isquemia cerebral. Bueno, eh, que es el, el derrame, un derrame cerebral. Esto se relaciona más con la parte vascular o cardiovascular, que la hablaremos dentro de los programas, Isabela. Entonces, pendiente porque no se relaciona en sí con la cabeza directamente con el tema de hoy como órgano sensorial, sino con la parte vascular o cardiovascular. Mis hermanos, los invito el domingo a las 7 de la noche. Ya no será el lunes porque se acabaron los lunes festivos. Vamos a hacerlo el domingo que es festivo para que muchos de ustedes puedan sacar el tiempo para estar con nosotros un rato, de 7 a 8 de la noche y me prolongué mucho más por tantas preguntas, no quería dejarlos hoy con esas preguntas. Los invito el domingo a las 7 de la noche, pendientes. ¿De qué vamos a hablar? ¿Cuál es el próximo tema? Riñones, vejiga, aparato eh, urinario, embarazo y sexualidad. Ese es el tema del próximo domingo a las 7 de la noche. A todos ustedes muchas gracias por compartir con nosotros este rato. Les pido que dejen sus testimonios. Allí en el comentario del video, dejen el testimonio si han tenido sanación, para qué les han servido estas charlas, para que otras personas se motiven a ver el video que es largo, pero que muchos se motiven a ver y a, y a sacar el tema según su necesidad personal o familiar. Les recuerdo el domingo a las 7. Continuamos con la siguiente parte. La siguiente parte de las charlas. Compartan el video. Si les interesó, entonces denle me gusta allí al video que esto nos va a ayudar para seguir creciendo en esta plataforma de YouTube. Para que más personas se enteren del video. Compártanlo en sus redes sociales. Compártanlo con los contactos para que muchas personas puedan sanarse con este conocimiento. Una sola persona que vea el video en cualquier parte del mundo, que aplique este conocimiento y se sane, será trabajo de todos nosotros los que estamos hoy acá. Vamos a hacer una oración para terminar. Espíritu Santo, amor eterno del Padre y del Hijo, yo te pido que visites a cada una de estas personas que han asistido a esta conferencia. Te pido que los tomes en tus manos. Yo te pido, Espíritu Santo, que sanes en esta noche los sentidos. Quiero que te concentres en mis palabras y en esta oración. Deja que el Espíritu Santo entre por tu cabeza y pase sanando el cerebro, las conexiones nerviosas, las neuronas, todos los sistemas nerviosos del cuerpo. Entra, Espíritu Santo, sanándonos a todos. Toca los ojos, oídos, gusto, olfato y tacto de estas personas. Espíritu Santo, sánalos en tu misericordia, en el nombre de Jesucristo y con el poder de su sangre preciosa, pedimos hoy sanación de los órganos sensoriales. Entra, Espíritu Santo, recorriendo el cuerpo. Concédenos esta sanación que anhelamos para poder continuar a tu servicio. Confiamos y creemos en ti, Señor. Aquí estás con nosotros. Gracias por acompañarnos también en esta noche, Espíritu Santo, dándonos este conocimiento. Te pido que visites a todos estos hijos que asistieron a esta charla con el deseo de alcanzar la salud. Hoy, día de San Pedro y San Pablo, 2020, yo te suplico, Espíritu Santo, que ratifiques la voz profética de la Iglesia. Con mucha sanación y liberación para los hijos que siguen estas conferencias con ganas de conocer, pero sobre todo con fe. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a ti. A todos ustedes, gracias. No olviden suscribirse a este canal, así nos ayudan a crecer. Clic en la campanita, activen todas las notificaciones para que vean los videos que vamos subiendo por este canal, compartan y sobre todo dejen su comentario, dejen su testimonio si van alcanzando sanación o alguna persona cercana con estas charlas logró sanar o liberar una parte de su vida. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.